Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, un gusto una vez más estar iniciando ya nuestra tercera semana de aprendizaje, así que vamos a siempre dar la continuidad respectiva. No más que no quiero pasar por alto, como siempre, lo que nos envían el mensaje del avance de la plataforma, y yo también igual me uno a la felicitación, ¿verdad? Luis René, Mayra Alejandra, Miriam Patricia, Carlos Roberto, David Edgardo, César Alexander, Blanca Abigail, Brian Gustavo, Edwin Alberto, Flor de María, Marcela Lisbeth, Angelina Abigail, Estela del Carmen, Joshua Levy, Sergio Faustino, Iris Joana, Jorge Alexander, Eduardo Alexander. Muchas felicidades, ¿verdad? A la medida que ustedes vayan avanzando en plataforma, pues eso es muy bien para ustedes. No tienen atrasos, ¿verdad? Puesto que INSAFOR requiere varias cositas. Entonces, esta es una de ellas, ¿verdad? Así que muchas felicidades y animar a los que todavía por alguna razón no van al día, ¿verdad? Si usted puede adelantar, mucho mejor, ¿verdad? Entre más adelantado en la plataforma vaya, muchísimo mejor, ¿verdad? Así que para que ya por lo menos ese requisito usted ya lo tenga cumplido y solo nos quedemos pues ya conectándonos a las clases, ¿verdad? Que también es otro de los requisitos que debemos completar. Muy bien, entonces para este día vamos a hablar del tema de los filtros. Pues, ¿cuándo es que vamos a utilizar filtros? ¿Verdad? Vamos a utilizar filtros u operadores de comparación si nosotros queremos extraer cierto tipo de información para mostrar los datos que se desean y ocultar los demás, ¿verdad? Porque de pronto tenemos un rango de datos, pero hay un momento en que no necesitamos todos los datos, necesitamos parte de ellos. Entonces aquí viene esta herramienta que nos ayuda a filtrar los datos de una tabla o de un rango. Una vez que hemos filtrado esos datos, podemos volver a aplicar un filtro para obtener resultados actualizados o borrar un filtro para volver a mostrar todos los datos. Entonces, los filtros nos van a ayudar para ocultar temporalmente algunos de los datos de una tabla para poder concentrarse en aquellos que desea ver. El primer paso para aplicación de cualquier herramienta siempre va a ser que debemos estar situados o ubicados en la celda del rango o en la celda donde vamos a trabajar esos filtros. Y esa herramienta la encontramos en este grupo de orden y filtrado y se selecciona el embudo, ¿verdad? Del encabezado de columna. Porque cuando aplicamos filtros, aparecen unas flechas en los títulos y luego podemos aplicar el filtrado de lo que se desee. Se pueden seleccionar filtros de texto o filtros de número. Por supuesto que las opciones de filtrado van a ser diferentes si se quiere filtrar números. Aparecerán estas opciones, que son palabras como de mayor, se pueden como comprender así, nomás uno las lee, uno puede asociar para qué le va a servir esa opción de filtro. Y también se puede aplicar aquí, nos muestra este cuadro de diálogo con las mismas opciones, las opciones que aparecen allá en la imagen anterior. Estas opciones son las mismas
que nos van a aparecer aquí también. Y aquí nosotros pues indicamos cuáles son los rangos que queremos filtrar. Esta es la muestra de un rango de datos con filtros que automáticamente se agregan esos botones como flechas para poder desplegar las opciones de filtrado. Se agregan a los encabezados de la tabla. Para esto, pues entonces se tiene que seleccionar, se tiene que estar en cualquier parte del rango de datos. Y aquí, si ustedes observan, están marcadas todas las casillas de los productos. Pero si solamente queremos algunos o solo uno, pues dejamos marcado solamente el que queremos mostrar y se presiona en aceptar para filtrar los datos. Fíjense que si ya se dieron cuenta, en la plataforma no aparece un archivo de práctica para hoy. Entonces, lo vamos a construir nosotros. Por favor, ¿verdad? Yo les repito que si ustedes están haciendo la práctica junto conmigo y se encuentran con un impasse, algo que quieran que yo lo repita, por favor, ustedes me dicen y yo con mucho gusto, ¿verdad? Yo puedo indicarles ahí si es que están teniendo algún tipo de dificultad. Y pues entre todos aquí nos ayudamos a que hagamos bien la práctica. Entonces, como para este día no aparece un archivo adjunto en la plataforma, lo vamos a hacer, lo vamos a construir en este momento. Así que voy a hacer el ejemplo parecido al que tenemos en la plantilla, en donde nos aparecen fechas. Voy a escribir acá fecha, vendedor, zona, cantidad. Eso es lo que nos aparece en el video. Y en las fechas aparecía como para generar fechas aleatorias. Yo siempre hago, por ejemplo, lo voy a hacer allí, dice 1 de enero de 2019. Entonces yo lo hago así porque no me ha funcionado como en formato de fecha, ¿verdad? Pero para saber el número del 1 de enero de 2019 es el 43.466. Y para el día de hoy, como recuerden que Excel asigna como el número de día partiendo del 1 de enero de 1900, que para Excel es el día 1. Para Excel el día de hoy es el día 45.243. Entonces yo voy a... Disculpe, no sé si soy solo yo, pero ya me metí y salí y a mí se me ha quedado congelada en ejemplo. No sé si los demás están igual. Ok, gracias por decir. No sé si ahí se ha quedado. Bueno, perdón. Voy a compartir Sí, nuevamente. a todos creo que nos pasó Sí, lo la mismo. imagen igual aparece. Ejemplo. Está bien, gracias, gracias. Ahorita, perdonen y gracias por decirme. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí Sí, aparece. ahora sí. Está bien, perdón y muchas gracias. Pues les comentaba que como el archivo de práctica no es o generaba un error, ¿verdad? Al parecer como que si hubiesen quitado el archivo. Entonces, por eso es que lo estamos construyendo en este momento. En este momento yo acabo de escribir los encabezados de fecha, vendedor,
zona, cantidad y total. Y estos números son los que yo he puesto porque voy a generar fechas aleatorias partiendo de los números que Excel toma como, si los cambio a formato general, esos son los números para Excel, es decir, que como Excel comienza a contar su día 1 desde el 1 de enero de 1900, entonces, por ejemplo, el día de hoy, si yo cambio este número a fecha corta, es la fecha de hoy. Pero si yo lo escribo en general, este es 45.243 para Excel. Hago eso para venir a generar aleatorios de fechas aquí. Y la función aleatorio punto entre me pide dos argumentos. El número inferior, que va a ser el 43.466, y el superior 45.243. Cierro el paréntesis, enter. Y voy a, digamos, nos vamos a ir como hasta el 150. Hasta la fila 150. Y ahí, pues ya voy a cambiarle a fecha corto. Y para desaparecer la función de aquí, ya está seleccionado el rango, presiono control C y luego clic derecho y las opciones de pegado de valores para que ya no se muevan esas fechas. Y en vendedor, vamos a escribir. Vendedor 1. Voy a arrastrar esto y lo vamos a dejar hasta el 5. Y lo que voy a hacer es arrastrando para llenar el registro, ¿verdad? Hasta. Me fui hasta bien abajo, hasta las 150, pero. Y lo que he hecho nada más es arrastrar para rellenar, ¿verdad? Los datos. Y en la zona igual. Vamos, generalmente cuatro zonas, este, oeste. Bueno, aquí dice en la práctica decía oriente, occidente, centro. Bueno, no importa, le vamos a poner norte, sur. Digamos que esas son las zonas para nosotros. E igual hago lo mismo, relleno todo. Para las cantidades y totales, igual vamos a generar aleatorios. En la cantidad voy a generar aleatorios entre 10 y 99. Perdón, había visto los mensajes. Ahorita, ah, ok, Flor de María dice, después veré la clase, está lloviendo fuerte y se va la luz. Ok, Flor de María. Okay, aquí he generado estos números y aquí voy a generar números de cien a 999. Ya con estos dos aleatorios, yo igual me voy hasta el registro 150 o la fila 150. Lo vamos a centrar para que se vea un poco diferente. Y ahora elimino la función con el rango seleccionado, control C copiando, clic derecho, opciones de pegado, valores.
para que los valores queden fijos y desaparezca la función. Esto lo voy a borrar porque solo lo utilicé como auxiliar. Y esto es parecido a lo que se nos comentaba en la práctica en el video del tema de este día. Entonces vamos a aplicar filtros, ¿verdad? Tenemos entonces fechas desde el 2019 hasta el 2023, cinco vendedores diferentes, cinco zonas diferentes, cantidades y totales. Entonces lo vamos a encontrar en la ficha inicio en el grupo edición. Dice ordenar y filtrar. Aquí está el embudo. Hay un atajo, vea, de Control Shift L que activa el filtrado de las celdas seleccionadas. Presiono filtro y si ustedes se fijan, no fue necesario seleccionar todos los datos, simplemente estar adentro, en cualquier lugar, adentro de los datos. Y si se fijan, ya nos apareció estos botoncitos en los encabezados que están representando flechas hacia abajo y vamos a desplegarlas y ver las opciones de filtrado. Por ejemplo, no van a ser las mismas opciones para fecha, para datos numéricos. Para datos de texto no van a ser las mismas opciones. Veamos qué opciones tenemos en el campo fecha o en la columna fecha. Vean ustedes qué nos aparece. Ahí están los años que hemos asignado en este rango de datos. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a filtrar, verdad? Hago clic en la casilla donde dice seleccionar todo y se desmarca todo. Y si yo solo quiero ver datos del 2019, solamente dejo marcado 2019. Y nos damos cuenta que hay filtros aplicados, una porque los números no van correlativos. Y otra, porque si usted observa los números, se convierten en color azul. Y no, así nos damos cuenta de que hay filtros aplicados. ¿De qué otra manera nos damos cuenta que ese rango de datos tiene filtros aplicados? Porque el botón se ha convertido en un embudito pequeño. Ya esos botones son diferentes, pero como hemos filtrado por fecha, entonces ese icono ya está diferente al resto. Y nos está mostrando, y fíjese en la barra de estado, fíjese aquí en la parte de abajo en la barra de estado. Dice, y dice que se encontraron 27 de 149 registros, es decir, los datos en total son 149, pero del año 2019 son 27. Esa información nos la da la barra de estado. Sobre el filtro de 2019, yo puedo seguir haciendo filtro. Sobre 2019, puedo yo venir y decir, del año 2019 queremos. Recuerde que si hay muchos datos para filtrar, hace clic en la casilla, seleccionar todo para desmarcar todo. Usted, por ejemplo, solo quiero ver al vendedor 1 del año 2019, porque ya estaba previamente filtrado y ya tiene los botoncitos donde hay aplicación de filtros, ya tiene un embudito. Y la información de la barra de estado cambia. Dice que
De los 149 registros, se han encontrado 6 que son del 2019 y que son del vendedor 1. Incluso podemos todavía decir, en base a estos dos filtros, solamente queremos los de la zona este. Y allí ya es más fácil, ¿verdad? Ir viendo el comportamiento de un determinado año. Ah, ok, Jorge, con gusto. Vaya, como usted tiene esta fórmula, ¿verdad? Que dice aleatorio.entre y dice 10, vaya, usted tiene la fórmula. Entonces aquí me quedo en la celda y se ve la fórmula. Usted copia con control C, como usted conozca copiar, como le salga más fácil, clic derecho, copiar sobre la celda donde está la fórmula. Y luego hace clic derecho, que también es otra de las formas, ¿verdad? Clic derecho en este icono que dice valores. Y si no, aquí, ¿verdad? Que es lo mismo también, venirse a este icono del portapapeles, aquí donde dice pegar valores, y el icono que dice 1, 2, 3, dice valores. Entonces, cuando hago ese pegado, ya pues la fórmula desaparece y el valor se queda fijo. Sí, Jorge, está bien. Sí, gracias. Eso es lo que no me acordaba. Gracias. Perfecto. Con gusto. Entonces, ya tenemos tres filtros, ¿verdad? Y ahí pues ya es más fácil. Es observar algún tipo de dato en medio de muchos datos. ¿Y cómo los quitamos? Pues simplemente hacemos clic nuevamente en el botón de embudo, volvemos, aquí podemos, es más fácil creo, venir aquí a borrar filtro de zona. Y así lo vamos borrando. Clic en el embudo, borrar filtro, y aquí clic en el embudo. Borrar filtro. Y allí ya está el rango de datos o nuestros datos originales. Voy a volver al botón de los filtros de fecha. Y en filtros de fecha nos aparecen estas opciones. Dice es igual a. Presiono allí donde dice es igual a. Y aquí aparece, si ustedes se fijan, un control, un selector de fecha. En el que podemos elegir nosotros la fecha o escribirla, ¿verdad? De pronto decimos, queremos una fecha que sea igual a. Creo que aquí la fecha no la va a repetir. Aquí es bien imposible que el aleatorio repita, pero. Digamos que quiero una fecha 28 de enero del 2023. En la realidad van a haber muchos registros con la misma fecha. Voy a buscar ese entonces o que sea igual a esa fecha. Presiono aceptar y justamente me deja los que son iguales. Si hubiesen más, claro que los mostraría. Borrar filtro. Y tienen las otras opciones de filtros de fecha. Antes de alguna fecha, yo puedo decirle si quiero los registros del 2022 o más bien, sí, del 19 al 22, pero que no me muestre los del año 23. Entonces, ¿es anterior a quién? ¿Es anterior al 1 de enero de 2023? Puede ser. Anterior a esta fecha, para que no me muestre el año 2023. Y ahí están todos los anteriores y no nos está mostrando el año 2023. Y aquí, recuerde que aquí le va dando la información. Se encontraron 122 registros
de 149 que tienen sus datos. Voy a dar filtro. Después ocurre lo mismo. Usted quiere filtrar solamente después de una determinada fecha y mostrar solamente eso después de una fecha, pues es bastante comprensible la palabra. Entre dos fechas, digamos que usted quiere comparar entre el 13 de noviembre del 2022 al 13 de noviembre del 2023. Entonces dice que hay 32 registros en un año, ¿verdad? Borra el filtro. ¿Y qué más tiene? De mañana, pues no va a salir una fecha de mañana en este ejemplo porque yo solo le puse que llegara hasta el 13 de noviembre. Entonces no me va a salir ningún registro de mañana, ¿verdad? No sale ninguno. Borra el filtro. Pues tampoco como el aleatorio no me tomó la fecha de hoy, ¿verdad? Pese a que le puse ese límite, pero como era aleatorio, era el límite, entonces no me tomó. Y la de ayer tampoco la tomó. Recuerde que pues estos datos son aleatorios, ¿verdad? Son cualquier dato. Próxima semana tampoco tengo en este ejemplo, no tengo ese tipo de filtro. Esta semana, no sé, tampoco me tomó fecha de esta semana. Entonces es como próximo mes, no tengo registro del próximo mes. De este mes, no sé si tomó alguno, tomó el 7 de noviembre. Los datos de esa fecha. Mes pasado. Están los registros de octubre, ¿verdad? Del mes pasado. Próximo trimestre, en este ejemplo, no me va a salir nada si yo lo filtro como próximo trimestre, por las razones ya antes mencionadas. Este trimestre sí, ¿verdad? Me va a salir alguna fecha de este trimestre, octubre y noviembre. Trimestre pasado, ahí está el trimestre, los 3 meses anteriores, ¿verdad? Julio, agosto. Voy a ir dándole quizás control Z. Próximo año, en este ejemplo no tengo registro del próximo año. Este año tengo 27 fechas de este año. Presiono control Z para ir un poquito más rápido con el filtrado. Año pasado solo van a salir los registros del año 2022. Dice que se encontraron 32 registros del año pasado. Hasta la fecha, dice. Hasta la fecha, 27. Solo de este año, vea, solo de este año. Todas las fechas en el periodo, pues si quieren ustedes el trimestre 1, 2, 3, 4, si quieren solamente meses, si yo aquí, por ejemplo, solo presiono noviembre, pues ahí me van a salir los meses solamente de noviembre, independientemente de qué año sean. Solo el mes de noviembre. Y los filtros personalizados que nos llevan a este mismo cuadro de diálogo, el autofiltro personalizado, en el que si en ninguna de esas opciones a usted no le sirve ninguna, pues aquí ustedes pueden hacer otras comparaciones que básicamente son las mismas opciones. Vea, es igual a, no es igual a, ¿verdad? No es igual a usted, no, usted quiere un registro que no quiere todos menos algo,
¿verdad? Que si comienza por o no comienza por, que si contiene algo o no contiene algo, ¿verdad? Aquí están los conectores que estos conectores de I, O, es que el I le va a obligar a filtrar dos condiciones. Digamos que yo le voy a poner es igual al 28 de enero del 2023, le dejo el y luego le dejo otro criterio que diga, por ejemplo, es posterior o igual a. A ver, ya tengo un requisito que quiero mostrar el registro que sea igual al 28 de enero, pero aparte de eso, quiero otra condición que sea posterior o igual al 1 de octubre del 2023. Vamos a ver qué sucede. Son dos, se tienen que cumplir las dos. Si dejo el I activado, se tienen que cumplir las dos cosas. Se tiene que cumplir que me muestre esta igual y las posteriores o iguales a esa. Voy a presionar aceptar y voy a ver qué resultado voy a tener. Con esas condiciones no había ninguno, que se cumplieran las dos, porque eso es lo que hace el conector I. Ahora, si yo le hubiese dejado en el filtro personalizado, voy a volver a ponerlo mismo. Y le voy a decir que sea posterior o igual al 1 de octubre. Si yo le digo con el O, pues no importa, o me va a mostrar o una cosa o la otra, la que encuentre. Allí no importa cuál de las dos cosas se cumpla, qué resultado tengo. Pues ahí vea que solo me mostró, sí me mostró el 28 de enero, vea. Y me mostró la otra condición que tenía, que fueran mayores al 1 de octubre. Entonces me mostró una cosa o la otra, ¿verdad? Entonces estaba como muy restringido. El conector I es bien restrictivo, o sea, estrictamente se tienen que cumplir dos cosas para que pueda mostrar información. Y esas son las opciones que se tienen en el filtro de fecha. Cambian un poco cuando nos pasamos a un tipo de columna que tiene textos. Y las opciones cambian a estas, ¿verdad? Es igual a, ¿verdad? Es igual a, y nosotros le decimos que sea igual a vendedor 1, por ejemplo, ¿verdad? Ya un texto. Pues entonces solo nos va a mostrar vendedor 1. Ha encontrado 38 registros del vendedor 1. No es igual a, es decir, que si quiero encontrar un vendedor, pero quiero excluir al vendedor 5, vendedor 5, que me filtre, pero que no sea igual a vendedor 5. Entonces me mostró todo menos el 5, ¿verdad? Que le dijimos. Entonces hay 125 registros excluyendo el que le indicamos. Comienza por, de pronto aquí como no hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero para hacer algo un poquito diferente, voy a escribir aquí, por ejemplo, Jorge Valdés. Escribir. Y voy a escribir un último que sería
Entonces aquí hay filtros, digamos. Yo digo, piensa por que comience por V. Presiono aceptar. Por supuesto que me ocultó los demás que no comienzan con V. He encontrado 144 registros. Entonces está como bastante comprensible, ¿verdad? Termina con, vaya, le voy a poner el número 2, termina con el número 2. Por supuesto que solo me va a mostrar esos, ¿verdad? Los del. Contiene, digamos, contiene. Algo en común aquí. No sé, va, le vamos a decir que contiene aire. Eso contiene. A ver qué pasa. ¿Aceptar? Esos son los nombres que contienen aire en alguna parte. Mario Escobar, que coinciden con ese filtro. Tiene, pues ahí que nos excluya algo, ¿verdad? Que nos excluya. ¿Qué pasaría si le pongo Z? Que nos excluya. ¿Qué pasaría si le pongo que no contiene K? Tiene K, ajá, lo excluyó, ¿verdad? El nombre que teníamos con K lo excluyó. Y luego, pues los filtros personalizados, que si se fijan, aquí hay unas notas, unas líneas que dicen que podemos usar el signo de interrogación cerrado para representar cualquier carácter individual y que podemos usar asterisco para representar cualquier serie de caracteres. Es decir, que si le escribo, por ejemplo, J, signo de interrogación cerrado. Esto por si ha habido algún error de digitación, que de pronto tiene que escribirse Jorge, pero de pronto se nos fue otra vocal por accidente. Piense que está lloviendo. Me voy a poner los audífonos. Un momentito, por favor. Bien. Entonces, esto, ¿qué pasaría si yo dejo? Si me escuchan, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí. Sí, se Bien. escucha bien. Bien, gracias. Entonces, ¿qué pasaría si yo dejo así el filtro, aceptar? A ver, aquí no me mostró nada. Voy a ir a. Tenía que haberme, voy a borrar el filtro, voy a probar el otro carácter, dice filtro personalizado. Ah, es que le puse. Recuerdo si lo dejé con el es igual. ¿Qué comienza, no comienza, termina, contiene, no contiene? A ver, voy a utilizar el otro comodines, le dice Excel, el otro comodín. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, le dejo el asterisco al inicio? Aunque me va a buscar el asterisco en alguna parte, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasaría si le dejo asterisco 5. Importa lo que tenga al inicio,
pero que termine con 5. Entonces, claro, solo me mostró ese dato. Entonces, cada tipo de dato, cada tipo de columna va a tener sus propias opciones. Aquí vamos a tener prácticamente lo mismo en la columna de zona, los mismos porque son textos. Aquí solo podemos nosotros filtrar, como ya en un momento lo hicimos, ¿verdad? Que solo queremos la zona este o qué zona necesitamos mostrar. Con los datos numéricos también son diferentes, las opciones de filtro son un poquito diferentes y podemos igualar a cierta cantidad específica, excluir cierta cantidad. Cantidades mayores que 50, cantidades mayores que 50, pues ahí las muestra. Dice que se encontraron 82 registros que tienen una cantidad mayor a 50. E igual aquí ustedes pueden comparar, ¿verdad?, entre cantidades. Si quieren los 10 mejores, incluso no solamente los 10, ustedes pueden aquí cambiar el número, ¿verdad? ¿Quieren los 20 mejores o solo quieren los 5 mejores? Pues ahí solamente le va a dejar los 5 mejores, ¿verdad? Pero entre esos 5 que Excel comparó, como encontró cantidades iguales, dice que encontró 7 registros con ese tipo de filtro. Superior del promedio, encontró 77 registros superiores del promedio. Estamos filtrando cantidad, ¿verdad? Inferiores al promedio, encontró 72 registros de cantidades inferiores al promedio. El filtro personalizado nos lleva a la misma, al mismo cuadro de diálogo para que nosotros podamos hacer pues algún tipo de comparación, ¿verdad? De lo que se necesite hacer. Esto va a funcionar igual, puesto que también es una columna numérica que va a funcionar igual, va a funcionar lo mismo. Voy a insertar unas filas aquí antes. Insertar esas filas. Y por ejemplo, voy a escribir aquí una fecha. Voy a escribir 12 de enero del 2019. Si yo escribo un dato, hago clic derecho, un dato que esté acorde a la columna. Y la opción de filtrar y algunas opciones. Filtrar por valor de la celda seleccionada, por color de fuente, por icono, en el caso que ustedes hayan aplicado formatos distintos o formatos condicionales. Como yo solo tengo valores, voy a filtrar por valor de la celda seleccionada. Y esa es otra manera de filtrar, escribiendo el dato arriba que corresponda a la columna y solamente me muestra el que se le ha dicho. Y escribo aquí. Voy a ver, así intencionalmente me voy a llevar esto como por aquí y como por aquí. Y escribo, por ejemplo, Jorge Valdés. Lo escribo lo que quiero filtrar en la misma columna correspondiente a los valores que contienen ese valor de filtro. Clic derecho, filtrar por valor de la celda seleccionada y solamente pues es otra manera para hacer filtros. Y lo mismo sucede aquí. Quiero solamente la zona del este. Lo mismo, clic derecho, filtrar por valor de celda y solo me deja las del este.
otra manera para filtrar, de pronto uno quisiera extraer los datos de donde están ubicados originalmente. Para eso uno tiene que hacer, a ver, los filtros avanzados son los siguientes. Presiono la ficha datos. En este grupo de ordenar y filtrar, y dice avanzadas. Presiono en avanzadas y me muestra un cuadro de diálogo de filtro avanzado con dos diferentes acciones que podemos filtrar la lista sin moverla a otro lugar, lo que acabamos de hacer. Hemos filtrado allí mismo. Y en los datos originales, ahí ocurre el filtro. Pero este me permite hacer otra acción. Que si yo quiero extraer esos filtros, los quiero copiar a otro lugar. De manera predeterminada, Excel detecta el rango de la lista, que va desde A5 hasta E154. Ese es mi rango de datos. Entonces Excel casi siempre de manera predeterminada lo selecciona. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que hacer una verificación si esa selección está correcta. Aquí me pide un rango de criterios. Los criterios son los que nosotros hemos decidido. Por ejemplo, aquí yo dije, quiero que solamente me muestre lo del año 2019. Ese es un criterio. Aquí que solo nos muestre a Katherine Sandoval. Aquí que solamente nos muestre ese es un criterio, la zona oeste. Esto no se activa porque cuando se activa esta acción, entonces, como yo quiero copiar ese filtro, extraer esos datos que necesito, algunos datos que necesito, como los quiero en otro lugar, entonces se activa esta casilla. Entonces, ¿a dónde lo quiero copiar? Y yo selecciono una celda. Y aquí dice que también yo solamente puedo mostrar solo registros únicos. En este caso, que aquí no hay, ¿cómo se llama? Duplicados. Porque si bien es cierto, Rafael Escobar está tres veces, pero tiene diferente fecha, diferente zona, diferente cantidad y diferente total. Entonces, todos los registros de mis datos en este momento, todos son únicos. Aquí no tengo datos duplicados, pero en el caso que usted tenga, pues ahí le va a aparecer. Y usted puede activar, ¿verdad? Esa que dice solo registros únicos. No voy a darle a aceptar todavía porque me falta este rango de criterios. Para hacer el filtro avanzado, yo tengo que tener un rango de criterios, porque si se fija, me dice, ¿a dónde está ese rango de criterios? No lo he hecho. El rango de criterios lo voy a hacer aquí. Se puede hacer en cualquier lado, pues, pero saludablemente hay que hacerlo arriba, ¿verdad? Usualmente cuando vamos a hacer, bueno, no usualmente, realmente Excel pide estrictamente que nuestra tabla de criterios sea igual a los títulos de mi rango de datos. Es decir, yo no puedo venir a escribir aquí, ah, sí, es que quiero la fecha, quiero la zona. No, no lo tenemos que escribir. Excel detecta y yo tengo que copiar y pegar. Tiene que ser copiado y pegado. No puede ser escrito. Ya que tengo el mismo encabezado copiado y pegado, porque es así, yo puedo ya ahora escribir mis criterios y decir, por ejemplo, ¿qué sucedería si escribo del 1 de enero de 2019 y voy a escribir abajo la otra fecha que diga al 31 de diciembre de 2020? Ese filtro quiero. Este es
mi rango de criterios. Este es, no importa que esto esté vacío, pero aquí ya hay un criterio. ¿Qué sucedería? Yo he puesto un rango de fecha. ¿Qué pasaría? A ver. Avanzadas. Como el objetivo no es filtrarla aquí mismo, el objetivo es copiarla a otro lugar. Mi rango de la lista solo lo verifico. Generalmente Excel lo detecta. Ese es. Mi rango de criterios es este. Copiar. Ah, ¿dónde lo quiero? Aquí, en esta celda. Hago clic. Aceptar. Y mire lo que pasa. Solo me ha encontrado. Quiero que vean la diferencia, porque lo voy a hacer, voy a cambiar el cuadro de criterios. Solo me ha mostrado un registro, que es del 31 de diciembre, que es el vendedor 3 de la zona sur y sus datos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar este rango. Y lo voy a correr aquí, solo lo muevo nada más. Y aquí, recuerde que esto va copiado y pegado, no lo puedo escribir. ¿Qué pasaría si yo borro la fecha de aquí y la pongo aquí, 31 de diciembre del... He cambiado la forma. Puse las fechas en filas, ahora las voy a poner en columnas. ¿Qué pasaría? Poner aquí. Avanzadas. Y ahora a otro lugar. Aquí el rango de la lista siempre es el mismo, pero lo verifico. Mi rango de criterios lo voy a cambiar porque ya no estoy ocupando la fila 3. Entonces borro eso y selecciono mi rango de criterios. Y voy a cambiar la celda, ¿verdad? Donde quiero, lo quiero copiar aquí a esta celda. Entonces vea que me ha seleccionado muy probablemente estas fechas. Solo vamos a hacer aquí la verificación. Voy a hacer un filtro así rapidito nomás para hacer la comparación. Voy a seleccionar el 2019 y el 2020. De enero de 2019, 31 de diciembre del 2020. Aquí va. Vale. Voy a presionar Control Z. Voy a colocarle aquí mayor o igual a esa fecha. Y le voy a colocar aquí menor o igual a esa fecha. Voy a borrar eso. Voy a hacerlo nuevamente. Avanzadas. Copiar a otro lugar. Mi rango de lista. Mi rango de criterios. Que hoy no se ha movido. Va del G1 a L2. Es el mismo. Y copiar en G9. Está bien. Aceptar. Entonces yo no le había puesto que me diera las fechas de ese rango, las mayores o iguales a esta fecha y menores o iguales a esta fecha. Entonces aquí me ha mostrado la extracción de los datos. Me ha mostrado los datos de 2 años según ese filtro. Y así pueden ustedes ir escribiendo criterios, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, igual, ¿verdad? Puede ser, ustedes pueden escribir un determinado vendedor, digamos que le voy a quitar esa, porque ya tengo ese filtro, ¿verdad? Digamos que ahora quieren al... al vendedor Mario Rodríguez. ¿Qué pasaría si le pongo zona este? Digamos que ahorita tengo esas dos cosas.
Entonces, me ubico, a ver, me voy a ubicar un poquito más aquí. Aunque lo puedo hacer ya cuando esté dentro del cuadro de diálogo. Avanzadas, copiar a otro lugar, mi rango de lista es el mismo, mi rango de criterios. Ahora voy a seleccionar mi rango de criterios porque se me olvidó borrar una de las fechas, porque si ya no voy a necesitar una, pues solo me quedo con una. Entonces voy a seleccionar que este es ahora mi rango de criterios. Y que me lo copie, yo la quiero aquí en una celda, aquí en esta celda. Aceptar. Y es este, lo voy a filtrar aquí a mano, porque no me manda. Que seguramente Mario Rodríguez. Casualmente no tiene zona este, por eso es que no me mostró nada. Pero imagínense qué barbaridad. Fui a seleccionar. Aquí también se puede borrar, borrar. Porque no tenía, ese vendedor no tenía asignada la zona S y por eso no tuve resultado. Entonces, así es como ustedes pueden utilizar los filtros. Yo les voy a compartir este archivo que hemos trabajado en clase. Se los voy a compartir para que ustedes, pues, lo estén practicando. Se los voy a compartir al grupo. Solo que muy bien, he terminado entonces el tema de los filtros. Se los voy a compartir. Bien, ya en un momento se los adjunto al grupo de WhatsApp. Vamos a quedarnos hasta acá. Muchas gracias, ¿verdad? Y yo les espero el día de mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias, que Gracias, tengan buenas noches. buenas Buenas noches. noches. Gracias. Feliz noche.